principal. Hace 9 años celebramos en Santo Domingo los 40 años de la Fundación de Asisi. Ahora, camino a cumplir el cincuentenario, nos reunimos aquí en un escenario completamente diferente de nuestra República Dominicana. Con toda nuestra alegría y con todo nuestro entusiasmo, los recibimos a todos en estas 17ª jornada de trabajo y Consejo de Administración de Asisi. Quiero agradecer a Asisi por la invitación a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual para participar en las 17ª jornadas de trabajo. Las relaciones de cooperación entre Asisi y OMPI para promover la protección de la propiedad intelectual datan ya de varias décadas. Además, Asisi participa activa y constructivamente en todos nuestros comités como observador en la ONU. Quisiera resaltar la importancia de este evento, el cual nos ofrece la oportunidad de entrar en contacto con el sector de la propiedad intelectual, que ha jugado un papel relevante en las relaciones comerciales actuales desde hace más de un siglo. Para nosotros es muy importante participar de lo que es el proceso de discusión y de formación de nuevas tendencias en lo que tiene que ver el derecho de propiedad industrial. La República Dominicana, como planteamos en las palabras de apertura, ha hecho un gran esfuerzo en ponerse a tono con lo que son las tendencias internacionales. Aprobamos en el año 2000 una nueva ley de propiedad industrial que establece todo el entramado jurídico para la protección de los derechos de propiedad industrial, los derechos de patente. Igual en los temas de derechos conexos, tenemos una Oficina Nacional de Derecho de Autor y tenemos 5 instrumentos de acuerdos de libre comercio que incluyen derechos de propiedad industrial relativos al comercio en línea con lo que es el ADPIC, que es el Acuerdo de Propiedad Industrial de la Organización Mundial del Comercio. Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la República Dominicana tiene un sistema y un plan de acción en propiedad intelectual eficaz y equitativo, que contribuye al desarrollo económico, al bienestar social y cultural, ayudando a establecer un equilibrio entre los intereses del innovador y el interés público, proporcionando un entorno en el que la creatividad y la invención puedan florecer en beneficio de todos los dominicanos. Finalmente, los invito a escuchar las palabras del señor Juan Eduardo Bartel, presidente de Asisi. Estamos en la provincia de la Altagracia, en Punta Cana, un espectacular balneario de prestigio internacional con sus casi 50 kilómetros de hermosísimas playas naturales, considerado, como todos sabemos, un tesoro nacional por el gobierno y el pueblo de este querido país. Estamos orgullosos de presentarle a nuestra membresía y demás asistentes un programa que tiene como finalidad involucrar temas actuales y vigentes que se están construyendo en nuestra área de trabajo y que por esta razón nos compromete a ser activos en los mismos, logrando que Asisi pueda ser generadora de conocimientos. Nuestro enorme agradecimiento al pueblo dominicano, a su gobierno, por la excelente acogida que hemos recibido y en este acto doy por inauguradas las 17ª jornada de trabajo del Consejo de Administración de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual, Asisi, en Punta Cana. Muchas gracias. Muchas gracias a los distinguidos integrantes de la mesa principal. Los invitamos a ubicarse en la primera fila de la audiencia para continuar con el evento. Les prometimos una ceremonia breve y creo que pero también les prometimos sorpresas. A continuación, nuestro presidente les hará una presentación sobre lo que les tenemos preparado. Los bosques cubren el 31% de la superficie continental.
Los árboles conforman el hogar de la mayoría de especies animales terrestres. Los árboles son la mayor fuente de oxígeno de nuestro planeta. Los árboles mejoran la calidad del agua almacenando y filtrando el agua de lluvia. Una hectárea de bosque absorbe 12 toneladas de dióxido de carbono al año. Tenemos la suerte de asistir a una época fascinante de la humanidad, cuando esta transita entre dos eras. Los cambios aceleran y se multiplican. Pasamos de la era industrial a la era de la información. Las invenciones se multiplican. El ritmo de los cambios es frenético. No hay día que no se invente algo. Se generan nuevos estándares, se crean nuevas patentes. Vaya si esto nosotros lo sabremos. El chip, o debo decir la válvula, fueron las máquinas de vapor de esta nueva era. La información prolifera y aquel que la sepa gestionar triunfa. Bienvenidos a CiviCloud. Bienvenidos a la era de la información. Es así que concebimos a CiviCloud. Un lugar que se inicia con un repositorio de publicaciones, papers, informes, videos, fotos, así como otrora no se visualizaba el alcance de la nueva era, así hoy la revolución de la información nos permite asegurar que este CiviCloud crecerá en prestaciones de las muchas de ellas que hoy ni siquiera podemos imaginar. Mañana, a partir de las 9 de la mañana, va a estar en la mesa de registro, van a estar recibiendo un regalo, ¿verdad? No un regalo, sino algo que ustedes mismos, los socios de CIPI, han adquirido para poder manejar estas nuevas herramientas. Este reader mañana lo van a tener en su Kindle, lo van a tener a disposición todos los socios de CIPI. Eso es lo mismo la mención que hicieron a los socios. Todos los socios de CIPI van a poder retirar este aparato. Simbólica, y para no entregar los 400 que tendríamos que entregar ahora, voy a hacer entrega a los tres fundadores que se encuentran acá presentes de su los invitamos a disfrutar de una presentación musical a cargo de la Sinfónica de la República Dominicana.